No, güey, ¿y sabes quién me invitó a salir el fin? Mau. Le dije a mis papás que no quería ir a Valle porque obvio yo quería salir con Mau. Are you kidding me? Pero como siempre se lo tomaron a mal y me la hicieron de super pedo y pues ya al final terminé yendo con ellos. No me la pasé tan mal, o sea, fuimos a un restaurante súper lindo que se llama Las Colinas y neta, Andrea, tenemos que ir. Hace un buen que no vamos a Valle. Oye, ¿y por qué no me contestaste los mensajes? Tuve 1000 mental breakdowns y tú no me contestabas. ¿Qué hiciste o qué? Pues, no mucho. Estuvo bien, la neta, lo de siempre. Mi mamá quería que fuéramos a la plaza a comprar unas cosas y yo no tenía ganas y se enojó y me empezó a decir un buen día. No, espera, cállate. Justo me pasó lo mismo. O sea, de que lit me fui un minuto al baño y cuando volví los vi checando mi teléfono y fue como, ¿por? O sea, ¿por qué no respetan cuando quiero estar sola? Por eso me caga ir a Valle, porque siempre están encima de mí, siempre quieren que estemos juntos y está de hueva, güey, o sea, ¿sabes? No sé, como... Ay, no, como estúpido, si no me van a llevar a hacer nada de lo que... ¡Andrea! ¿Me estás escuchando? Ya vámonos, nos están esperando. Mames, güey, todo lo que acabas de decir está bien pendejo. Güey, pero es que ese lugar está horrible, güey, no mames. Pura gente naca. Gael, ya cállate, güey. Eso ya no se dice. Iker, no mames. Bueno, de mal gusto, güey. Es que, neta, no sé por qué no vamos a donde siempre vamos y ya. Ah, pues, güey, está aburridísimo. Ponen a Luis Miguel todo el tiempo y neta, qué hueva. No mames, Luis Miguel es una joya. Aparte, tú cállate, Diana. No sé por qué andas hablando si tú y Max nunca van. Que sí vamos a ir, chingado. Diana no tiene práctica de todos modos, güey. Mames, no van a ir, cabrón. Que vayan. Oigan, ¿alguien trae cigarros? Yo traigo, Andy. Ay, yo ya no fumo desde que mi papá se puso súper mal la última vez. Andy, ¿te puedes hacer para allá? Me está llegando todo tu humo. Sí, Andrea, no mames. Oye, ¿entonces sí vas a ir? La neta, no sé. A ver si me deja mi mamá. Bueno, me avisas, ¿va? De todos modos te pongo la lista. Sí, está bien. Ay. Andy, ¿ya te vas? ¿No quieres que te lleve? No, gracias, Emi. Ya llegó mi papá por mí. Confirmo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes.
¿Te interesó Esther? Esta se siente muy rico, la verdad. La neta, no estoy buscando nada en específico. ¿No? ¿Por? Nunca había estado en una tienda así. ¿Una tienda así cómo? Una sex shop, pues. Ah, bueno, pues es lo que te has perdido, ¿eh? Mira, ven, te voy a enseñar algo. ¿Has utilizado alguna vez un juguete? La neta, no. Bueno, mira, aquí tengo algunas cosas que tal vez puedan interesarte. Todos estos son juguetes vibradores. Ayudan a la estimulación de tu vagina o de tu clítoris. Tal vez, no sé, para que empieces algo como esto que pones en tus calzoncitos. La verdad sí está un poco caro, pero seguro vale la pena, te lo prometo. Me imagino, pero la neta no creo que me alcance. Bueno, igual podemos buscar algo que se ajuste a tu presupuesto. Ok, mira, también tenemos estas fragancias. Están hechas con feromonas y aparte huelen muy rico. ¿Y estos dulces? Ah, bueno, esos dulces es más o menos lo mismo, solo que esos te los comes y te van a ayudar a ponerte un poco más cachonda. ¿Así de fácil? Sí, así de fácil. Tú nada más los abres, escoges el sabor que te gusta, lo comes, le ofreces, se lo come y en unos minutos más van a estar queriéndose acabar el mundo. Va, me convenciste, me llevo una. Listo, muy bien. Entonces las fragancias no. No, pero la siguiente me haces descuento en lo que yo quiera, ¿va? Seguro que sí. Y te regalo una paleta. Chúpala. Y ya me cuentas cómo te va. Gracias. Bye. Pasaba aquí para recordarles que debes amarte a ti misma, amar tu ser, amar tu cuerpo, tu espiritualidad. O sea, si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer, ¿sabes? Y hoy me levanté muy, muy triste pensando en qué feo es tener que cambiar por alguien más, ¿sabes? Pero bueno, hoy decido amarme a mí misma y te invito a que tú también lo hagas. Por cierto, el tono que estamos utilizando es 390 Soleil.
estabas haciendo? Perdón. Llevo rato esperando aquí. Y quedé dormida. No te cierres con seguro, por favor, y ya baja a comer. Mira, hice lasaña. Está buenísima. Gracias. ¿Cómo te fue hoy? Pues, X, no, la neta, nada nuevo. ¿Cómo? ¿Nada nuevo? O sea, ¿no viste a tus amigos? O... Pues ya sabes que fui a la uni y vi a los de siempre. Las clases estuvieron X. Me regresé con Emi. Pero dime, ¿cómo estás tú? Pues pesado. Sigo trabajando en la construcción que te platiqué. ¿Todavía? Sí, todavía. Deberías de tomarte unas vacaciones, ya viene Semana Santa. No puedo. Los clientes están exigentes y el proyecto, y pues no puedo. Bueno, yo solo decía. Oye, ¿y si hacemos galletas, te acuerdas? ¿Ahorita? Pues sí, ahorita. ¿O qué? ¿Tienes algo que hacer? Es que justo te iba a decir, me invitaron a una fiesta. ¿Y por qué no me avisaste? ¿Ya le pediste permiso a tu papá? No, se me pasó. ¿Y qué? ¿Con quién vas a ir o qué? Yo no te puedo llevar, ¿eh? Van Diana, Emi, Max, Iker. ¿Iker? No empieces mal. Es mi amigo. Bueno, es que estaba guapetón. Y además es buen chico, ¿no? Neta, nada que ver. Solo somos amigos. Ay. ¿Y qué te vas a poner? Ya ponte algo nuevo, algo más femenino. La otra vez te compré el saquito ese bonito. Unos taconcitos, unos arititos así bonitos. Ay, ¿qué? ¿Ya no te puedo dar mi opinión o qué? No, siempre me dices qué ponerme. Y siempre te no digo... No es que te diga qué hacer, es que no te ves bien. Mamá, no te afecta en nada lo que yo me ponga. No es como que yo vaya y te diga cómo hacer tus cosas. Ay, pues nada más falta eso, ¿no? Que me digas qué hacer. Ahora llega mi papá. Hoy era lo de su club. Bueno, solo dime si puedo ir a la fiesta, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Ya voy. Hola, Lalo. Hola, Cielo. Oye, ¿ya pusiste la dirección? ¿Cuánto tiempo te marca? Está cerca, como 20. Órale, vámonos. Oye, ¿qué pasó hace rato con tu mamá, eh? Ay, pues ya sabes, lo de siempre. No le hagas caso. Un rato hablo con ella. Tú tranquila. Tú disfruta tu noche.
Oye, cielo, no voy a poder recogerte. Acuérdate que tengo lo de mi Cerati Club con los vecinos. Nunca invitas. Es muy exclusivo. Solo entran veteranos de la sociedad. Oye, bueno, cuídate mucho, Andrea. Por favor, manténnos al tanto. Avísanos a qué hora vas a llegar a la casa. Y voy a estar al pendiente del teléfono, por si me llamas o algo. Sí. Te quiero, pa. Yo también, cielo. Oye, ¿no vino, tu amiga la que acaba de cortar con su novio? No recuerdo su nombre, güey. ¿Dani? ¿Vane? No, no, Vane, no. Nat, güey, sí vino Nat, ¿no? Nat, güey, mames, Nat. Steve. Sí. Andrea, ¿qué tienes ahí? Gomitas. A ver, no mames, a ver, dame. El vendedor me dijo que son para... ¿Tienen? ¿Qué tiene? No sé, ¿qué pruebas? ¿Y eso qué es? Son unas gomitas que trajo Andrea, mira, pruébalas. ¿Son mágicas? No sé. Quiero a Gael, pero no sé si me cagan. Oye, ¿por qué no me avisaste que si ibas a venir? ¿No sabía que te tenía que avisar? Bueno, no, es que... pues quería pasar por ti, pero no te vi muy segura. Ah, gracias, me trajo mi papá. Oye, ¿ya te vas? Ahorita te veo. Cabrón. ¿Dónde? Literal ahí. Se está dando con un vato. Ok, ustedes dos ya no son nada.
Sí, pero qué pinche asco. ¿Qué cosa? Pues que está ahí enfrente de todos. ¿Qué tiene? O sea, ¿no le da pena estar en público dándose con un güey? No, no, no entiendo. De seguro solo estaba conmigo para que nadie pensara que es puto. Deja de decir mamadas, ¿a ti en qué te afecta? ¿En qué me afecta? ¿Qué van a decir de que me dejaron por un güey? No todo se trata de ti. Yo sé que no, güey, pero cabrón, eso no es natural. No mames, estoy segura que solo lo está haciendo para ponerme celosa con ese joto. Deja de decirles así. ¿Así como? Es la verdad, es lo que son los dos. Eres una mierda. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Andrea, neta, no sé por qué te estás ofendiendo. Emilia, neta, vete a la chingada.